Auditorio del Diario de Chiapas, es un gusto saludarlos nuevamente desde las instalaciones multimedia aquí en el Soconusco. El día de hoy tenemos como invitado a Jorge Zúñiga Rodríguez, quien es presidente de Canaco Servitur Tapachula, con quien vamos a tener un diálogo acerca de la toma de protesta que tuvieron el día sábado 3 de junio, en donde estuvo invitado el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. Y por supuesto, también estaremos tocando temas, pues, del sector empresarial aquí en el Soconusco. Bienvenido, Jorge, como siempre, es un gusto saludarte. Gracias, gracias, amiga, y gracias a todo tu amable auditorio, gracias a tan importante medio de comunicación por darnos el espacio en, pues ahora sí que en este bello programa que tú representas, y gracias también a Gerardo por siempre el apoyo al sector empresarial. Bueno, Jorge, pues vámonos de lleno. El día sábado tuvieron esta toma de protesta del nuevo consejo directivo, y pues bueno, platícanos qué temas se tocaron, qué se llevó a cabo. Viene mucha inversión para Tapachula, ha habido mucha, pero todavía falta bastante por hacer. Sí, fíjate, muy contentos, la verdad. Vino el gobernador del estado de Chiapas a tomarnos la protesta, él personalmente. A lo mejor, para poner un poquito de contexto, a lo mejor en la capital del estado a veces normalizan, ¿no?, el tener al gobernador por allá, o el que aparezca el gobernador en los eventos, pero pues en Tapachula o en los municipios que estamos más retirados de Tuxtla Gutiérrez, de la capital, no es tan normal, ¿no?, que esto pase. Entonces, para nosotros, el que él haya venido es un gran mensaje de trabajo, de unidad, ¿no?, de cómo verdaderamente el gobierno del estado de Chiapas y las cámaras de comercio de todo el estado estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador, y la verdad es que muy interesante, muy contento el gobernador, muy contentos los socios de la cámara de que él haya asistido. Ellos saben el simbolismo que esto representa, ellos saben que no es normal que un gobernador venga a tomar la protesta, y la verdad es que eso nos motiva muchísimo y nos compromete obviamente aún más con los socios y con la entidad estatal, ¿no?, para poder seguir trabajando de la mano con ellos. Jorge, coméntanos un poquito acerca de esta nueva directiva. ¿Quiénes son los vicepresidentes? ¿Quiénes están a cargo de qué? Mira, la Cámara de Comercio los estatutos de la Cámara de Comercio dicen que nosotros tenemos que tener 14 consejeros y por lo menos 4 vicepresidentes, ¿no? Pero entonces, al decir por lo menos, no es limitativo, sino es facultativo, o sea, nos permite tener más, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue básicamente lo que hace nuestra Nacional de Cámaras, ¿no? Crecer el espectro a más vicepresidencias. Entonces, normalmente se tiene la vicepresidencia de turismo, se tiene la vicepresidencia de vivienda, se tiene la vicepresidencia de lo que se le denomina el vicepresidente del presidente, o sea, el que te ayuda a ti directamente a generar las funciones. Tenemos obviamente la representación ante el IMSS, que esas son como las básicas que siempre hemos tenido. Lo que hicimos en esta administración fue crecer el consejo de administración, o el consejo directivo, por eso ahora le estamos llamando consejo de administración. ¿Por qué? Porque crecimos las vicepresidencias. Entonces, de manera histórica también, por ejemplo, puedo decirte que tenemos una vicepresidencia del transporte público. Nunca había el transporte público participado en la Cámara de Comercio. Ahora está el transporte público participando. En esta nueva administración tenemos como vicepresidente del transporte público al señor Abraham Telles. Él está trabajando de manera coordinada con nosotros. Tenemos también la vicepresidencia de la masa y la tortilla, por ejemplo, que tampoco nunca se había dado el que se abriera una vicepresidencia como esa. Está ahí el señor Alejandro Ricaldi. Tenemos, por ejemplo, una vicepresidencia de cultura, que eso es algo que tampoco habíamos generado antes, ¿no? Y ahora estamos tratando de atender los tres aspectos de la Cámara de Comercio, que son el económico, el político y el social también, ¿no? En el tema político, te comento rápidamente, nosotros, nuestros estatutos, el mandato dice que nosotros debemos de hacer política. Lo que no podemos hacer es política partidista. O sea, yo no puedo ser presidente de la Cámara y promover un partido dentro, claro, de la Cámara, ¿no? Pero sí debo de hacer política, ¿no? Y debemos de hacer economía y debemos de cuidar los temas sociales. Ahí tenemos al ingeniero Olmos, él está como vicepresidente de cultura. Tenemos una vicepresidencia de mujeres, que antes solo existía la de mujeres empresarias. Ahora abrimos la de mujeres, ¿no? Entonces, la vicepresidencia de mujeres atiende
todo lo que tiene que ver con pues equidad de género, también el maltrato, ¿no? O sea, todo lo que engloba el tema de la mujer. Tenemos una vicepresidencia muy curiosa que le denominamos la vicepresidencia de enlace empresarial con Amexme, que Amexme es un centro de mujeres empresariales en Tapachula, y tenemos un vínculo muy estrecho con este centro empresarial, ¿no? Y tenemos una vicepresidencia para eso. Tenemos una vicepresidencia de uñas y belleza, que es específicamente de eso, ¿no? O sea, para atender ese negocio, ¿no? Que está en vías de desarrollo y está creciendo muchísimo y le genera muchísimo trabajo a tantas mujeres y a tantas amas de casa que con eso pues llevan el día a día a sus casas, ¿no? Tenemos una vicepresidencia, por ejemplo, de abarrotes de alto impacto, le denominamos, ¿no? O sea, que está por primera vez en la historia también el representante legal de una empresa muy fuerte aquí en la ciudad de Tapachula, que por cierto va a celebrar su aniversario en estos días, nos autorizó que su representante legal fuera parte de nuestro consejo, ¿no? El poder tener este vínculo estrecho con una empresa tan grande a nivel nacional para poder verdaderamente aprender también nosotros de ellos, ¿no? Y él se encarga de esa vicepresidencia. Entonces, hemos tratado o estamos tratando de abrir el abanico de oportunidades a todos los gremios, ¿no? Que verdaderamente todos estén representados, que verdaderamente tengamos como consejo de administración la información de qué está sucediendo en cada uno de nuestros gremios, ¿no? Porque luego nos casamos nada más con uno de los temas, ¿no? Y por ejemplo, cuando platicábamos del tema de la tarjeta de visitante regional, ¿no? Que es tan importante para todo el sector turístico, pero también para el sector comercial, ¿no? Por la derrama económica que genera en la ciudad de Tapachula. Entonces, tenemos que ir moldeando de alguna manera el consejo para que todas las aristas en las que la Cámara de Comercio tiene que ver verdaderamente estén bien representadas. Y justamente el tema de la digitalización de la TBR, pues es algo que han tratado ya desde hace mucho tiempo, desde hace alrededor de 16 meses sí, aproximadamente. Ya vamos por ahí del 18, ¿sí? Seguimos trabajando. Y bueno, y respecto a eso, ¿qué avances han habido? ¿Cómo mira, van? Traigo, apagué el teléfono, si no te lo mostrara, pero te lo mando, traigo por ahí en el celular. El día de antier, el diputado Enrique Zamora del Congreso del Estado de Chiapas, él preside la Comisión de Migración y además tiene una cartera dentro de la Comisión Sur-Sureste, o al revés, no me quiero equivocar, pero bueno, coordinamos con Enrique, él es diputado tapachulteco, pero bueno, coordinamos con él porque tiene la cartera, y la verdad es que él está haciendo la labor de elevar el tema de la tarjeta de visitante regional al Congreso del Estado, que el Congreso del Estado lo adopte como una exigencia verdadera para podérselo pedir al Instituto Nacional de Migración. Al mismo tiempo hemos estado trabajando con el Instituto Nacional de Migración como Cámara de Comercio, hemos estado impulsando ahí, hemos tenido ya ejercicios en donde ya les presentamos al Instituto Nacional de Migración el modelo físicamente aquí en Tapachula, ya ellos pudieron ver cómo se hace, cuál es el procedimiento. Que es una aplicación, ¿no? Es básicamente una aplicación, o sea, tú bajas una app, obviamente una app restringida, no es abierta para el público, pero es una app que tú instalas en tu teléfono, con la cual tú puedes como instituto monitorear todo lo que está sucediendo, y obviamente el que la va a bajar en su casa, pues sí, nada más baja o se mete a la página del Instituto Nacional de Migración y ahí haces el trámite digital. Se lo presentamos al delegado del Instituto Nacional de Migración anterior y a los dos días nos lo cambiaron. Entonces eso pues siempre de alguna manera constante cambio sí es complicado porque hay que volver a presentar toda la información, pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, sabemos que los cambios que ellos hacen pues es por necesidades que tienen, no es por incomodar ni molestar ni mucho menos, ¿no? Entonces lo entendemos y seguimos trabajando en esto. Es un proyecto tan grande que entendemos pues que va a tomar un tiempo para que verdaderamente se concrete, ¿no? Claro, Jorge, definitivamente que sería muy fructífero, que fuera así, facilitaría muchas cosas y evitaría también muchos actos de corrupción que lamentablemente se dan en la frontera de México. Es correcto. Y mira, amiga, como lo platicábamos ese día con el gobernador y con los socios de la Cámara de Comercio, en el discurso lo mencionábamos, según los datos de CEPAL,
Centroamérica tiene más de 47 millones de habitantes. Y si juntáramos a todo Centroamérica y lo volviéramos solo un país, estamos hablando de que sería el cuarto país más importante de Latinoamérica. Entonces, pues ellos son nuestros vecinos. Entonces, nosotros tenemos que ver hacia el futuro. Por eso te digo, no necesariamente va a pasar en los siguientes 24 meses. A lo mejor nos toma 36, no importa. Pero que pase. El tema es que suceda para que nosotros les facilitemos a estos 47 millones de posibles consumidores que quieren venir a visitar Tapachula, a visitar la frontera sur, porque además, como se lo decíamos al gobernador en el discurso, nosotros somos aliados del Soconusco, somos aliados de la frontera sur y somos además aliados de Chiapas y de todos los estados del sur sureste. O sea, este proyecto beneficia y genera derrama económica para todos. Tuvimos oportunidad también de platicar con el gobernador del tema del dragado de Puerto Chiapas. Él fue muy claro al explicarnos qué está sucediendo, cuál es la problemática que tiene Puerto Chiapas, que muchos ya la conocemos, pero la importancia del dragado, o sea, el cómo algo que pareciera muy sencillo como es, pues, dragar, que básicamente dragar es sacar la arena que se asolva dentro del puerto para que pueda entrar el barco, pero pues nosotros dependemos, como se lo dijimos al gobernador en el discurso, en gran medida, o en casi toda la medida, ¿no? El Soconusco depende del campo. Entonces, si nosotros no movemos las 15 mil hectáreas de banano que tenemos, si no movemos la fruta que estamos produciendo para que salga por el barco, que se lo lleva a otros países del mundo o a otros estados de la República, pues entonces estamos muertos prácticamente. Necesitamos ese tipo de soluciones para poder estar continuamente trabajando en nuestro puerto y sacando nuestra fruta. Al final, Chiapas es un estado consolidado en otras materias, pero el Soconusco, la realidad de las cosas es que el 29%, el 30 le puse para redondear los números, pero es el 29.8% del Producto Interno Bruto en el sector primario, lo genera solo el Soconusco. O sea, somos los grandes productores del campo, realmente, los soconusquenses, ¿no? Entonces necesitamos, obviamente, que nuestro puerto está habilitado para poder sacar nuestro producto. Por supuesto. Y Jorge, también durante la toma de protesta, el gobernador hizo mención de esta rehabilitación integral de la línea K del tren transísmico. Sí, perdón. Sí. Y bueno, pues esto también sería de gran ayuda para todo este comercio que se lleva a cabo sí, aquí en el Soconusco. Sí, no, bueno, clarísimo, la verdad es que estamos muy contentos, tuvimos una reunión, le platicaba yo al gobernador que tuvimos una semana bastante nutrida ahora que él vino, porque además tuvimos dos reuniones muy importantes. Una la tuvimos con Fomento Económico del Estado de Chiapas, en donde platicábamos precisamente del manejo y la disciplina financiera que el gobernador del estado ha llevado a cabo, ¿no? Cómo lo ha manejado el gobernador Rutilio, cómo sus índices de popularidad de él como persona, no partidistas, ¿no? De él como persona han aumentado a razón del buen manejo en las finanzas del estado de Chiapas, ¿no? De todo lo que se ha pagado, del no endeudamiento del estado, ¿no? De lo que verdaderamente los empresarios necesitamos para poder tener un equilibrio, ¿no? En nuestras finanzas y asimismo tener un equilibrio en el estado, y lo platicamos con datos de Fomento Económico, ¿no? Con datos de la Cámara de Comercio, o sea, no es el de ay, ahí me chismearon o me lo dijeron, ¿no? Ese mismo día, después de la toma de protesta, a las 7 de la noche me estaba yo reuniendo ya con el secretario de Hacienda del estado de Chiapas, precisamente. Pudimos tener una reunión ejecutiva bastante interesante, ¿no? De intercambio de información, del cómo él está manejando las finanzas. La verdad, un tipazo este señor Jiménez. El cómo está concentrado el secretario de Hacienda en verdaderamente tener los números de Chiapas sanos, ¿no? Para el mejor manejo del estado. Y además tuvimos también una reunión esta misma semana pasada con las personas que se están encargando a nivel nacional de todo lo que tiene que ver con este gran proyecto, no solo de la línea K, sino del multimodal que están haciendo entre Oaxaca y Veracruz, ¿no? Del cómo tú vas a poder cruzar
en un multimodal. Un multimodal que es, ¿no? Tú llegas en un barco y te subes a un tren o te subes a un transporte carretero y te mueves hacia otro puerto, ¿no? O te subes a un avión. Al hacerlo de diferentes vías le llaman multimodal, que es básicamente lo que va a suceder en el transísmico, ¿no? O sea, lo que conecta a Oaxaca con Veracruz, que es el Pacífico con el Atlántico, que de ahí se desprende la línea K que baja hacia Tapachula y en teoría sería la que tendría que cruzar hacia Centroamérica, ¿no? Platicábamos ayer con Fermín Colina, que es el dueño de la Puerta del Istmo, que es esta zona libre que tenemos en Pajapita, Guatemala, aquí pegado con la frontera de México, y el cómo estamos vinculando todo el comercio centroamericano con el comercio de México, con esta gran oportunidad y con este gran desarrollo que está viniendo para el sur. Jorge, y bueno, ¿cuál sería el reto principal de esta nueva directiva? Mira, el reto más grande que nosotros tenemos como Cámara de Comercio es definitivamente crecer, volver a interesar a los socios, que el empresario vuelva a ver a la Cámara de Comercio como la casa de todos los comerciantes, de los empresarios, que vuelva a darse cuenta que verdaderamente entre más unidos estemos, entre más participemos juntos, es más fácil que lleguemos a buenos acuerdos y que además tengamos verdaderamente la película. O sea, yo me puedo sentar, platicar con el gobernador del estado, pero si no tengo la película completa, si no he escuchado a todos los empresarios en el gremio, pues entonces yo puedo llegar a decir información equivocada, ¿no? Entonces lo padre es cuando todos estamos reunidos, todos participamos y entonces tenemos realmente el radar de todo lo que está sucediendo en el estado para poderle pedir al gobernador, como lo hicimos en el discurso, ¿no? Con todo el debido respeto y con todo el cariño, porque es nuestro gobernador, pero hay cosas que sí hacen falta, ¿no? Tenemos que mejorar la seguridad, tenemos que tener más iluminación en el Soconusco, tenemos que tener más infraestructura, tenemos que lograr que todo lo que está sucediendo con CFE se componga, ¿no? Que no nos podemos estar quedando sin luz. ¿Cómo pretendemos crecer si no tenemos esta infraestructura? Que, por cierto, respecto a eso, interrumpiéndote, ¿la Canaco ha hecho un llamado a la CFE por toda esta situación que está pasando aquí en el Soconusco? Mira, hasta ahorita no lo hemos hecho de manera oficial, sí de manera económica. Nosotros tenemos una silla con la CFE, hemos estado dialogando. En muchos sentidos entendemos cuál es la problemática. Como Cámara de Comercio tenemos la información de qué está pasando y sabemos qué sucede, ¿no? Y sabemos cuánto llueve en esta zona y sabemos cuánto crecen las ramas y sabemos cómo la gente a veces no limpia sus árboles, ¿no? Y entonces cae la rama, tira el cable rompe el transformador y entonces si eso sucede en un día y sucede en 10 días y sucede en 10 colonias diferentes, pues se vuelve una locura. Entonces estamos tratando de ser conscientes también como organismos, sí, claro, en un diálogo abierto permanente pidiéndole a esta empresa, como ellos dicen, de nivel mundial, el que pues nos pongan equipos nuevos, el que verdaderamente tengamos líneas de luz muchísimo más consolidadas de las que tenemos, ¿no? Que haya mantenimiento, que haya respaldo, además de la energía, ¿no? De ok, ¿qué pasa si se te va una fase? Bueno, pues debería de entrar otra fase, ¿no? Entonces, hay toda una logística de infraestructura que definitivamente tenemos que tener en muchas aristas, no solo en el tema de la luz, si verdaderamente queremos llevar a la frontera sur y a Chiapas al siguiente nivel, ¿no? Al futuro. Y de ahí se desprenden proyectos como la línea del tren, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre moverte en tren y moverte en un tráiler, por ejemplo, ¿no? La velocidad del tráiler, evidentemente, es muchísimo más rápido llegar en tráiler, pero pues eso cuesta más, ¿no? Entonces, ahí tú valoras qué es lo que necesitas, tiempo y dinero, y sacas tu valoración, ¿no? Entonces, si tú vas a mandar, por ejemplo, minerales, ¿no? Que son carísimos porque son muy pesados y moverlos en tráiler pues se puede volver carísimo, entonces pues lo tengo que mandar por tren. A lo mejor si yo voy a mandar banano al centro de la República, pues me conviene más mandarlo en un camión y lo subo al termoquín o lo subo al barco, ¿no? Pero el poder tener estos multimodales que nos permita movernos de otras vías, que abaraten los costos, definitivamente es algo que va a detonar la economía de todos los chiapanecos. Y ya para finalizar, ¿cuál crees o en qué gremio crees que haya mayor campo de oportunidad o que ahorita estén enfocados más en ayudar en Canaco? Mira, nosotros estamos muy concentrados, además de en captar socios, estamos muy concentrados en generar una reingeniería dentro de la Cámara de Comercio
para poder tener un área de recursos humanos. Algo que nos está pasando muchísimo en el Soconusco es que los empresarios estamos queriendo crecer, estamos queriendo invertir, estamos queriendo abrir otros negocios y no podemos porque no tenemos equipo comprometido, no tenemos gente que verdaderamente se graduó de la universidad, se ponga la camisa y diga yo me voy a quedar a vivir en Tapachula y voy a trabajar en esta empresa y voy a crecer en esta empresa y los siguientes 20 años de mi vida se los voy a dedicar a esta empresa, ¿no? Entonces, estamos abriendo esta área de recursos humanos para poder perfilar verdaderamente a la gente que sí quiera. Ahora sí que sean tapachultecos o no, sean soconusquenses, chiapanecos o no, sea gente que viene en movilidad y que se quiere quedar a vivir acá, pero necesitamos mano de obra. O sea, no podemos todos ser emprendedores, ni podemos todos irnos a vivir a Estados Unidos, ni podemos todos irnos a vivir a otros estados. Necesitamos que el tapachulteco, el soconusquense, se quede a trabajar en la zona, y entonces para eso estamos generando esta área de recursos humanos. Todos los días la gente dice no hay trabajo y nosotros todos los días recibimos solicitudes de N cantidad de empresarios que nos dicen necesito mano de obra, necesito personal, necesito mesero, necesito bartender, necesito cocinero, necesito administrador, necesito una persona que se encargue de dirigir a mis trabajadores, necesito, y dices no hay. Entonces, ¿cómo es posible que digamos que no tenemos trabajo si estamos llenos de solicitudes de trabajo? Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que no estamos perfilando verdaderamente a la gente, que la gente no se sabe perfilar, no sabe decir, a ver, esto es lo que yo quiero, estas son mis necesidades y estas son mis capacidades, ¿no? Entonces, hay alguien por ahí que a lo mejor ni siquiera se graduó y está en su hamaca pensando en que él quiere ganar 10,000 pesos mensuales, pero desde su hamaca, ¿no? Dices, no. O sea, a ver, necesitas pararte, perfilarte, saber cuál es tu experiencia, qué currículum tienes. Si no lo tienes, necesitas ser sincero también contigo mismo y decir, pues no lo tengo. Entonces, pues voy a empezar con menos, pero voy a aprender porque quiero aprender en este negocio, porque me quiero quedar en este negocio, ¿no? Entonces, ese es el gran reto que tenemos ahorita en Cámara de Comercio, además de obviamente, de la afiliación, el cómo logramos perfilar a la mayor cantidad de alumnos posibles para que se sumen a este proyecto. Tenemos una vicepresidencia que estamos concretando, que le estamos denominando de la academia, en donde están participando varias universidades de la entidad, ¿no? Incluyendo la Máxima Casa Estudios, en donde estamos trabajando directamente con ellos, en donde estamos pretendiendo hacer pasarelas empresariales en las universidades para ir a hablar con los jóvenes desde que entran a la universidad, no esperarnos a que se gradúen o hasta que tengan que hacer su servicio social, sino empezar a ir ya a visitarlos y a decirles, a ver, ¿qué te interesa hacer en la vida, ¿no? ¿En qué quieres trabajar? ¿Cómo te quieres desarrollar? Porque resulta que ahora todos lo único que queremos es dinero. O sea, se nos olvida que de las personas más importantes del mundo no necesariamente han tenido que ser millonarias, ¿no? Ahí está Mahatma Gandhi, está Mandela, está la Madre Teresa de Calcuta. Ellos no eran millonarios y fueron personas que cambiaron el mundo, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que ser rico o tienes que ser Bill Gates, ¿no? Para decir, ah, yo soy muy rico y entonces ya soy exitoso, ¿no? Más bien el éxito viene de qué quieres tú hacer en la vida, qué te hace feliz, ¿no? Oye, yo quiero ser cocinero y eso me hace feliz. Adelante, ¿no? O sea, pero sí tenemos que perfilar a la gente. Sin duda alguna. Te agradezco muchísimo la entrevista, Jorge, y bueno, siempre es un placer tenerte aquí en las instalaciones. Y bueno, pues a ustedes que nos están sintonizando, como siempre, también el agradecimiento por parte de esta casa editorial. Y los invitamos a que continúe sintonizando las plataformas digitales del Diario de Chiapas y, por supuesto, también en nuestro periódico impreso.